Buenos días, son las 7 de la mañana y estamos preparadas, nos vamos a desayunar. Empieza el día, otro tour por Ubud. Hoy vamos a hacer muchas cascadas, un templo muy guapo y muchas cositas guays, así que ya iréis viendo cómo va el día. Así que nos vamos. Bueno, ya estamos en el coche, empieza la aventura. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Eso es buenos días. Vamos a la Nung Nung, una cascada brutal. Brutal. Bueno, ya estamos aquí. Aquí tenéis el cartel, Nung Nung. Hay que pagar 20.000, que es 1,10 € o así, más o menos. Así que vamos a bajar. Esta cascada me encantó, a ver si sigue igual. Y hay mucha agua, que espero que sí. Os aviso que hay que bajar bastante y luego, claro, entonces hay que subirlo. Hay 450.000 escaleras. Thank you.
la Neus haciendo amigos. Bueno, aquí no hay mucha gente, la verdad, está genial. Pero la cantidad de agua que hay es brutal. O sea, más que la última vez. Brutal. Bueno, subir ya no es tan agradable. Nos queda la mitad. ¡Oh! ¡Dios mío! Y empezamos a sudar. ¡Qué rico! Bueno, pero merece muchísimo la pena. Aparte, es que hay muchísima más agua. Como es época de lluvias. ¡Guau! Brutal. Cansa, pero merece 100.000 millones de veces el sufrimiento para ver esta maravilla. ¡Wow! Es increíble, esta cascada para mí es una de las mejores que he visto en mi vida. Brutal. ¡Wow! Al templo Ulan Danubratan y está como un huevo y medio, ¿eh? Os lo digo en serio, o sea, está llenísimo, llenísimo de gente. Aparte es sábado, pero esto es terrorífico, vaya. De acuerdo. Bueno, vamos a comprar la entrada. Ramadán y que es sábado, hay mucha gente aquí, ¿eh? Mucha, o sea que pierde su encanto, pero este templo es muy bonito y aparte que está súper bien cuidado. Thank you.
Bueno, acabamos de llegar a un sitio espectacular. Ahora os enseño, pero es espectacular. Primero vamos a comer porque son las 2 de la tarde y ya estamos al borde de la muerte. Porque hemos desayunado, hemos terminado de desayunar a las 8 de la mañana. Me he comido un plátano, pero yo ya no aguanto más. Y como aquí hay restaurantes y tal, vamos a mirar y vamos a comer por aquí. Son unos campos de arroz, pero esto es espectacular, el paisaje que hay aquí. Brutal. Así que os enseño un poco y ahora, después de comer, vamos a andar un poco por aquí. Terminado de comer y nos vamos a dar una vuelta por los campos de arroz. Mirad qué maravilla, súper guay. ¿Cuántos gatitos tenemos aquí? Esto es infinito. Infinito, ¿eh? O sea, hay 450.000 campos de arroz. No te lo acabas. Y hay muchas rutas por hacer. Pero como no tenemos tiempo, pues estamos haciendo una ruta express. Pero hay muchísimas rutas. Brutal. Bueno, última parada del día. Estamos en Leke Leke, es una cascada. Esto es la entrada. Hay como 200-300 escalones. Aquí se compra el ticket, que son 50.000 por persona. Y vamos a bajar.
Bueno, me acabo de cambiar de camiseta, una que me he comprado antes. Y vamos a bajar. Encima, en una hora o así, ya es oscuro, así que hay que darse prisa. Porque ha dicho que hay muchos escalones. Pero bueno, no como la tortura de la primera cascada, yo creo que ni en broma. Porque ahí era terrible. Aparte que estos escalones no son tan altos. Esos eran altísimos, o sea, para un elefante. Bueno, vamos. Para hacer fotos, ¿eh? ¿Qué os parece? Muy bonita, ¿eh? Me ha costado esta 50, o sea, 2,5 euros. Me ha costado 2,5 euros en el templo. Y aparte que así diferente, porque todas las que me he comprado son de tirante, así que esta manga corta, mejor. Va a variar un poco, que siempre voy en tirante, si no puede ser. Pero estas, si os fijáis, todas me las estoy comprando negras y con esto, así, de este tipo, ahora no me sale, bueno, como de oro, vaya. Ay, bueno, venga, vamos, qué bonito, por favor. Hoy me está encantando el día de hoy, bueno, ayer también, pero maravilloso, maravilloso. Bueno, estoy llegando ya. Madre mía, ¿eh? Hay una vegetación increíble, o sea, increíble. ¡Buah! Y hay más campos de arroz por aquí. Es brutal. Muchos animales, ¿eh? No sé si lo escucháis. Impresionante esta cascada, o sea, la Nung Nung y la Leke Leke, brutal, creo que lo digo bien, ¿eh? O sea, creo que esta es la Leke Leke, si no, igualmente ya os lo pondré por aquí, pero son las dos cascadas más impresionantes que he visto en mi vida. Esta la recomiendo también al 1000% como la Nung Nung, son brutales, o sea, si no tenéis mucho tiempo en hacer muchas cascadas, estas no hay mucha gente, vale muchísimo la pena. El entorno para llegar a la cascada es impresionante, en medio de la selva, con muchísima naturaleza. Y son brutales, o sea, brutales. La que fuimos ayer, para mí, o sea, no vale para nada la pena, es bonita, pero nada comparable con esta maravilla y con la Nung Nung, brutal. Y estamos de vuelta y me estoy pidiendo un poke bowl para llevar. Me pidió ese. Ahí, que me lo comeré en el hotel. Y vamos a por una magdalena.
Mañana hay la cremación. Mañana pasaremos el día por aquí. Que queman al muerto. ¡Ahí arriba! Bueno, amores, tenemos problemas. Ya he cenado el Pokéball, buenísimo, por cierto. Estoy con la zapatilla porque tenemos dos dragones, ¿vale? Que tengo que sacarlos porque mi madre no quiere dormir con ellos, ¿vale? Entonces, cada vez que hago esto se mete adentro. ¿Vosotros me podéis ayudar? Dejadme en comentarios. ¿Qué haríais? ¿Cargaros la planta? hay otro ahí, ¿eh? Hay otro ahí en el armario. Sí, estoy grabando, sí. Estoy grabando. ¡Que estoy grabando! No se entera. Bueno, no sé. ¡Está grabando! Si tú edit, perdona. Está grabando la niña, ¿eh? Tú edit, ¿eh? Ay, mira, tienes la teva oportunidad de marchar, chato. Nada, no se quiere ir, o sea, hoy quiere dormir con nosotras. Está aquí este, y luego está el otro. ¡Follón con la chancla! Y aquí estamos, pasando la noche. Pero bueno, en fin, amores, voy a seguir con este drama. Voy a terminar este día porque ya está siendo apoteósico. Y nos vemos en el próximo vídeo con las nuevas aventuras. Cómo sacar bichos de la habitación. Y todo maravilloso, ¿vale? Mi madre no la paran de llamar, así que bueno, voy a cambiar de cobertura y de ambiente para despediros correctamente. Bueno, ha sido un día maravilloso, nos lo hemos pasado genial. Ya os he dicho que recomiendo 100% la cascada Nung Nung y la Leque Leque. Los campos de arroz increíbles, o sea, podéis pasar un día entero en esa zona porque es brutal. Tenéis un mogollón de trekkings para hacer. Bueno, brutal. El templo está muy chulo, lo único que ha coincidido que todos los musulmanes de Java han venido a la isla de Bali y estaba llenísimo el templo, pero es muy bonito también y está guay porque está con el laguito y tal, así que muy guay. Así que mañana estaremos por aquí, hacen el tema de la cremación o como se llame, porque yo ya no sé cómo se llama eso, del muerto. Eso me ha dicho mi amigo que pasa muy pocas veces. Y eso, así que mañana pasaremos el día por aquí y a ver si tenemos tiempo a ir al santuario de monos, al Monkey Forest. Y si no, ya iremos nosotras cuando volvamos a Ubud al final del viaje. Así que mañana será un día tranquilito, que esto lo vais a ver en el próximo vídeo. Así que me despido con la chancla y nos vemos en el próximo vídeo, amores. ¡Mua! ¡Chao!